los niños de provincias como yo, que soñábamos siempre con escapar a países imposibles, la única posibilidad era el tren, que era como el caballo de los cuentos que nos iba a llevar lejos. El tren de mi infancia pasaba por la estación de Linares Baeza y siempre había un señor que decía viajeros al tren y que era como un mago que nos abría con su varita mágica las puertas del paraíso. Eran trenes que pasaban de noche, que se llevaban rápido o expreso, aunque fueran lentos y no fueran a ninguna parte, y con los que soñábamos los niños fantasiosos de provincias como yo. Se acerca el momento de partir y el andén cobra vida. El tren, todavía quieto, espera la llegada de los viajeros. Un pasaje casi siempre variopinto, en el que en días como hoy predominan los jóvenes que se incorporan a la mili. Antes de subir, las despedidas. ¡Ten cuidado! Llama o manda al menos una postal. Otras, más personales y cariñosas, son susurradas al oído. Hacía tiempo que viajar dejó de ser ese gran acontecimiento que congregaba a familiares y amigos en la partida. Pero todavía quedan los que desde el andén gustan decir el penúltimo hasta pronto o adiós. Hay quien no puede reprimir las lágrimas. Otros, más audaces, apenas tienen tiempo para apearse del tren en el último minuto. Es la hora y la máquina se pone en marcha. Atrás queda la nostalgia de la última mirada entre los que parten y los que se quedan. El tren estrella Barcelona a Coruña inicia sus 1.331 kilómetros de recorrido. Es la línea más larga de España, 17 horas y 20 minutos de viaje a través de 13 provincias, del Mediterráneo al Atlántico. Por dentro, el tren es ahora un microcosmos en plena actividad. Los coches de primera y segunda clase son los más animados, pero han perdido aceptación en aras de la comodidad. Sus viajeros por lo general se renuevan constantemente y pocos llegan a final de trayecto. En el medio de los cuatro se revolvió un poquitín y pasa la pelota por medio de las piernas de un jugador, pega un saltito pequeño y el gol. ¿Quién tornáis? ¿De quién para ese jugador? ¿Quién lo para? Eso no lo para nadie. En las últimas décadas, los coches litera divididos en compartimientos de 6 plazas han ido ganando progresivamente la partida. La noche es buena para descansar. El traqueteo acuna buenos sueños y las horas pasan más deprisa. Bueno, pues yo me voy a dormir. Más cómodo y más caro es el coche cama. Sus compartimientos permiten viajar solos o en íntima compañía. La ducha individual, una innovación en la que Renfe ha sido pionera, es el último reclamo. El viaje resulta más entretenido en la tertulia nocturna de las butacas de segunda. Cualquier tema es bueno para mantener animada la conversación. El socorrido fútbol, el tiempo o el recuerdo de otros viajes en tren. Si la gente se bajaba por Loroño, se bajaba por el tiempo de la vendimia, que estaba la uva madura, y por cuesta arriba, cogías uva, podías comer y aún cogías el tren. ¿Te parece? Sí, ahora tomaremos el aire acondicionado. Lejanos quedan ya los tiempos del mítico Shanghai Express español. Un alias de película para un tren de leyenda.
Su verdadero nombre era el de Expreso Barcelona-La Coruña, o al contrario, una línea que se inauguró en 1954 con un recorrido similar al actual, aunque más cadencioso. 67 paradas oficiales hasta A Coruña. Llegó a llevar una veintena de coches y tardaba un mínimo de 36 horas en llegar, más del doble que ahora. Tarragona es la primera parada entre Barcelona y A Coruña. 5 minutos para renovar viajeros y seguir. Pronto el Mediterráneo y la mayor concentración de la industria química española quedan atrás. Este tren todavía conserva un cierto regusto de pasado. Bultos y maletas se disputan el espacio disponible. El bullicio se deja sentir en los compartimientos de segunda. Huele a comida. La noche es larga y hay que reponer fuerzas antes de que entre el sueño. Quien más quien menos hace mella en sus provisiones. ¿Gustan? 80 ya. 80. Bueno, 80.000. ¡Qué pasado! Cada año. ¡Qué pasado! Aquí se comparte todo. Merienda y conversación, no importa qué o en qué idioma. La zona de la cafetería es un buen punto de encuentro. Unos aprovechan para cenar, otros pasan el tiempo ante una copa. La noche cae y las estaciones de Reus y Lleida son apenas un destello de luz en la oscuridad exterior. A partir de Zaragoza, el trayecto se convierte en una noche de sueños en tren. Las estaciones cobran vida con el día. Entonces los estrellas nocturnos descansan, desplazados por los cercanías, regionales y diurnos de largo recorrido. Estos son ahora los más solicitados. La influencia de otros medios de transporte, como el coche o el avión, se ha hecho sentir. Ha habido un cambio de tendencia. Se viaja más, pero de forma distinta. El viajero actual prefiere el día a la noche. Entre los diurnos, los Intercity tienen especial protagonismo. Entraron en escena en 1980 con una filosofía muy concreta: prestar servicio en un corredor de gran demanda con más frecuencia. Sin apenas paradas intermedias y con mayor velocidad, los tiempos se acortan. El protagonismo de los nocturnos, que durante mucho tiempo fueron los reyes del largo recorrido, pertenece a otra época. Por aquel entonces se llamaban expresos y ocupaban toda la noche y a veces parte del día en llegar a su destino. A partir de 1986, los expresos comenzaron a transformarse en los actuales Estrella, una denominación comercial que evoca sus características: tren de largo recorrido, nocturno y climatizado. Los recorridos son casi los mismos, pero vías, locomotoras y coches han cambiado. Se han modernizado. Hasta el reclamo de "viajeros al tren" se oye distinto. Los expresos de los años 50 son ahora un recuerdo en la memoria colectiva de Nodo, el cine o los periódicos de entonces. Fueron años difíciles en los que viajar era una aventura. Llegadas inciertas, trasbordos interminables y trenes renqueantes que se quedaban en las cuestas. Los coches marcaban la distinción. El coche cama era un lujo que pocos podían pagarse. Una opción más popular eran las butacas numeradas de primera y segunda. La mayoría se apretujaba en los incómodos asientos de madera de tercera clase, suprimida en 1968. Literas Renfe, para descansar más mientras viaja. La inauguración de los coches litera en 1966 fue un buen acicate para el tren. Por el módico suplemento de 150 pesetas,
Viajar era otra cosa. Su billete de segunda clase. Los coches, no importa qué clase, llevaban un pasillo lateral que comunicaba unos compartimientos con otros. Durante buena parte del trayecto, esta era la zona más concurrida. Un lugar para estirar las piernas y hacer amistades. Los más variados bultos, objetos y hasta animales amenazaban la integridad física de los viajeros desde lo alto de las repisas. El extraperlo se escondía en el hueco bajo los asientos. El tren podía parar en cualquier sitio, en una estación en medio del campo sin más. La espera la entretenían los buhoneros con sus rifas y mercaderías. El coche restaurante era frecuentado por unos pocos. Los más viajaban con la merienda puesta o recurrían al variado reclamo culinario de estaciones y vendedores ambulantes. Mantecadas de Astorga, tortas de Alcázar o estos mostachones de Utrera. Los mostachones de Utrera. ¿Cuánto es? 150. Madre mía, chela, ¿eh? Una larga y popular oferta que aún pervive, aunque de forma más refinada e higiénica en ciertos trenes regionales. Al final de trayecto, una cosa unificaba a todo el pasaje: el olor a carbonilla y la sensación de pérdida de equilibrio. Cada paliza que llegábamos más cansados cuando nos bajábamos del tren que cuando nos habíamos ido. Bueno, eso sucedía que también la gente, la comida andaba muy escasa y comían unas cosas muy duras, y así el estómago se iba moviendo. Era como el estómago de los patos. Pasada la medianoche, el tren Barcelona a Coruña llega a Miranda de Ebro, pero no entra. Un moderno bypass da de lado a este importante nudo ferroviario. Cerca de Burgos, dos trenes se cruzan en la noche. En pocos segundos, sendas filas de coches se pierden en direcciones opuestas, a Barcelona y a Coruña. Desde finales del siglo XIX, tras la conexión con Asturias y Galicia, el ferrocarril cubre todo el territorio español. Su trazado mantuvo a grandes rasgos el diseño radial de la red de caminos. Nació como un negocio privado en el que proliferaron las pequeñas compañías, pero los beneficios fueron escasos y en pocos años apenas quedaron cuatro. Las dos más importantes fueron la MZA, que dominaba el centro-este, hasta Barcelona, y Caminos de Hierro del norte de España, que extendió sus vías de Madrid hacia arriba. La guerra civil dejó casi paralizado al ferrocarril español. La difícil situación económica que arrastraba desde hacía tiempo se hizo insostenible. Ya en los años 20, el Estado había tenido que intervenir y nacionalizar varias líneas, como la de Madrid a Lisboa, que pasó a la recién creada Compañía Nacional del Oeste. En 1941 se crea la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe, un organismo autónomo del Estado donde se integra toda la red ferroviaria de ancho español. Una vez más, el tren español va a ser un buen reflejo de la situación del país. La falta de inversiones y repuestos mantienen al tren en una prolongada agonía. Con el despegue económico de los años 60 y la financiación del Banco Mundial, se pone en marcha un ambicioso plan de modernización. Vías y material rodante se renuevan. Coches y traviesas de madera son sustituidos por hierro, hormigón y metal. Desaparecen estaciones poco rentables. El vapor da paso al diésel y más tarde a la electricidad. La recuperación del tren coincide con el auge del automóvil, su principal competidor. Español cambia de imagen. Los TER, TAF y sobre todo los Talgo se hacen populares en el ferrocarril español. Mejora tu tren de vida. El eslogan de Renfe de los 80 tiene su constatación más clara en la alta velocidad. Con las cortinillas echadas, apenas sin luz, el Estrella Barcelona a Coruña recorre Castilla. En León, una parada un poco más larga permitirá al personal de Renfe desenganchar los coches con destino a Gijón.
El paisaje ha cambiado. El tren, ya menguado, sigue su camino en busca de lo que durante mucho tiempo fue su gran reto. Barañuelas, en el trayecto de Astorga a Ponferrada. Entre puentes, túneles y riscos, el tren va ganando altura. Es un tramo difícil. En tiempos heroicos, dos fogoneros se alternaban en echar paletadas de carbón a la caldera para que la máquina tirase con fuerza. El humo y la deficiente ventilación del túnel del Lazo llegaron a producir frecuentes casos de asfixia. Eran tiempos difíciles y oscuros. Cuentan que en los años 50 el despeñadero de Brañuelas fue escenario de uno de los accidentes más trágicos del ferrocarril español. Del elevado número de muertos, poco se supo. La censura de la época impedía publicar noticias de este tipo. Durante el invierno, la nieve se acumulaba con cierta frecuencia sobre las vías y hacía intransitable el trayecto. Trenes y viajeros debían esperar durante varias jornadas a que las brigadas de socorro despejasen el camino. En estas rampas tuvieron su prueba de fuego las más imponentes máquinas de vapor. Primero la Santa Fe y más tarde la Confederación, una locomotora pesada y robusta, también conocida como la Atómica. Una de las locomotoras más potentes que han existido en los ferrocarriles europeos. Compartió esplendor con la Mikado, pero esta era mucho más ligera, versátil y acomodaticia. La llamaban chica para todo. Fueron las tres joyas de la maquinista terrestre y marítima. Sus antiguas y obsoletas instalaciones en la periferia de Barcelona son el fantasma de una industria que vivió su esplendor con el tren y que ahora, bajo el nombre de una multinacional, sigue ligada al futuro del ferrocarril. Yo creo que los que fuimos niños en los años 50 tenemos el paisaje de la memoria atravesado por aquellos trenes mitológicos y lentísimos en las cuestas, sobre todo, asmáticos y largos por la llanura, con aquellos vagones de tercera que dejaban el culo a rayas, con aquellas señoras que invitaban a tortillas, sobre todo a los soldados. Eran unos trenes seguramente menos modernos que los que trajo la revolución de los años 60, pero me temo que más poético, sobre todo cuando uno los maquilla con el maquillaje de la memoria. Para mí, los ojos del alma están llenos de carbonilla, que era lo que acompañaba, era el color de la aventura que uno soñaba en unos trenes que no iban a ninguna parte, pero siempre iban a un lugar mejor que donde uno vivía. Con el amanecer, el tren llega a Monforte de Lemos y se desgaja en dos. Una parte se dirige a Vigo, la otra cambia de máquina y sigue hasta A Coruña. El tren sigue su marcha. Atrás quedan más de 1000 kilómetros y muchas horas de viaje. La noche ha pasado y la vida en el tren recobra actividad. El personal de coches cama despierta a los que llegan a su destino. En literas y segunda se impone un aseo rápido. Los más privilegiados se desperezan con una reconfortante ducha.
Los compartimentos están cada vez más vacíos. Un goteo de viajeros va quedando en las principales estaciones del recorrido. Quienes viajan hasta final de trayecto se entretienen con una sosegada cháchara mañanera. Otros esmeran su afeitado mientras pueblos y aldeas pasan como una exhalación. Es la hora del desayuno y los pasos, todavía sonámbulos, conducen al coche bar. Un buen momento para desentumecer los músculos y animar el estómago. Cafés y refrescos ayudan a los chicos de la mili a soportar la forzada y férrea imaginaria. La serpiente de coches, ahora menguada, se desliza entre la niebla. Desde la ventanilla, las pequeñas estaciones son apenas un nombre entrevisto. Esta es la Galicia rural y aquí todavía pueden verse guardabarreras pendientes de proteger el paso del tren. A retazos vuelve el sol y resplandece el verde de los campos de cultivo y las suaves colinas. Pasado Lugo, la vía se cruza con la moderna autopista y poco más tarde con el río Sil. La ventanilla alterna entre mirador y espejo en el que dar los últimos retoques al maquillaje. La estación de destino se acerca y hay que estar a tono con el momento. La impaciencia por la llegada no está reñida con la estética. Siempre hay alguien que espera. En Betanzos, penúltima estación del largo recorrido, nos acercamos a otro mar, esta vez al océano. Estamos junto al Atlántico y solo falta media hora de viaje. Para los pocos viajeros que quedan, mirar el reloj se convierte en un tic nervioso. Hay prisas por llegar. La vistosidad y el penetrante olor a mar de la ría de A Coruña salen al encuentro y acompañan el último tramo. Marcada, el tren llega a su destino. Ha sido una intensa noche de viaje para atravesar la península de este a oeste. El traqueteo cansino de los coches apremia a prepararse y coger el equipaje.
Los coches se despueblan en pocos minutos y el andén es de nuevo el protagonista. El ritual de salida se repite, pero el acento es distinto. Hay quien espera ser recibido y se oye algún que otro: ¡eh, estoy aquí! Para llamar la atención del amigo o familiar que aguarda. No muchos. Ya casi se ha perdido la costumbre de ir a buscar al que llega. Los saludos y abrazos de bienvenida se mezclan con el chirriar de maletas y carritos. Apenas se oyen los últimos holas y adioses. Es fin de trayecto. Otras caras y otros trenes toman el relevo. Los más cumplidores se apresuran a llamar a la familia y dar el parte de llegada. Pues ya he llegado a La Coruña, ¿eh? Sí. Qué rápido, pues si tenía la llegada a las 11. Los tiempos del Shanghai Express pertenecen a otra época y ahora suenan a batallitas de papá.